Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. April 12th. Vamos a ver, Silvia. Hello, miss. Bienvenida. Hello. Leo, Katia Lorena también. Karen Lisset, bienvenida. Welcome to the class. Hello, teacher. Hello. Thank you. Eric Cardosa, bienvenido también. Ana Rivas. Hello, teacher. Hello, good evening. Jorge Alberto, hello, good evening. Good evening, good evening. Hello, Sandra Melissa, good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello, Nady, bienvenida. Good evening, teacher. Hello, Mónica María, también bienvenida. Hello, teacher. Hello, Ingrid Carolina, también bienvenida. Telma Guadalupe. Hello. Hello. María Angelina. Good evening. Hello, teacher. Hey, teacher. Good evening. Vamos a ver. Fátima Guadalupe. Hello, good evening. Good evening, teacher. Katiana López, okay. También bienvenida. Hi, teacher. Good evening. Hello. Claudia Roxana, bienvenida también. Rosa María Pérez, bienvenida. Vamos a ver. Jenny Yvette, hello, good miss. Good night, teacher. Good night. Hello, hello. Good evening. Good evening. Hello. Brenda Benítez, también bienvenida. Hello, teacher. Hello. Erasmo, bienvenido, hello. Mister. Y Ciro Mira, hello, bienvenido también. Teacher. Hello. Good evening, teacher. Hi. Welcome to the class. Vamos a ver. Oops. Thank you. Paola Alvarado, también por ahí la veo. Bienvenida. Good evening, teacher. Hello. Good evening. All right. Let me see. Do you have any messages? No. All right. Ok, a todos bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarme. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado un poquito. Y pues el día de ahora nos toca pues seguir aprendiendo juntos, ¿ok? Nada más un par de recordatorios antes de continuar. Para el día miércoles más o menos tenemos que tener finalizado el examen de midterm, ¿ok? Ya nada más nos hace falta un poquito, un par de cositas por ahí. De la sección número 3, que de hecho ahora la empezamos, ¿ok? Y el día jueves iniciamos ya con la sección número 4. Así que es muy importante que estemos trabajando en plataforma, ¿ok? Por ahí el día viernes estuve trasladando sus notas. Ahí vi que varias personas ya han avanzado bastante. Hay personas que no han iniciado la sección número 1, así que es muy importante, ¿ok? Que tengamos listo hasta el examen de midterm, que está después de la sección número 3, para el día miércoles, ¿ok? Ya que es el día que tengo que trasladar notas y luego lo vuelvo a hacer el día miércoles, perdón, el día viernes, ¿ok? Así que es muy importante que estemos al día con todos los ejercicios, ya que entre más días pasan, pues más ejercicios podemos realizar, ¿ok? Y al final, si no los hacemos, pues se nos acumulan todos, ¿ok? Así que para evitar eso, hay que tratar de ir haciendo poco a poco los ejercicios para que no se nos vayan acumulando, ¿ok? Así que bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar y pues nuevamente gracias por acompañarme en esta aventura de aprender inglés juntos, ¿ok? El día de ahora nos vamos a enfocar en tres temas diferentes, ¿ok? Vamos a ver las diferentes professions que hay, los diferentes lugares donde estas professions pueden trabajar y también las diferentes actividades que estas professions pueden realizar, ¿ok? Así que para cada una de estas facetas o de cada una de estas partes, vamos a ver diferentes tipos de vocabulario, ¿ok? Y vamos a ver diferentes estructuras con las que podemos utilizar ese vocabulario, ¿ok? Así que va a ser muy importante poner atención en esa parte, poner atención en la pronunciación para que no se nos complique más adelante, ¿ok? Para iniciar, voy a usar por acá el manual, ¿ok?
En el manual tenemos este tipo de vocabulario, prácticamente el vocabulario que tenemos en el primer video de la sección número 3, que sería el 3.1, ¿ok? Por ahí el video hace referencia a los dibujitos, ¿ok? Y le va mostrando la profesión de cada una de estas personas, ¿verdad? En mi caso me voy a enfocar un poco únicamente en el vocabulario, ¿ok? Le voy a decir la pronunciación, lo que significa, y quiero que identifique su profesión y la de un familiar dentro de este vocabulario. Si por casualidad su profesión o la de un familiar no está acá, no se preocupe. Ya vamos a tratar de expandir un poco más este vocabulario, ¿ok? Pero, de momento, le pido que con el vocabulario que tenemos acá, trate de identificar su profesión o lo que usted realiza, ¿ok? Y el de un familiar, ¿ok? Ya vamos a tratar de agregar un par de palabritas más por ahí, ¿ok? Así que empiezo, vamos a ver la pronunciation y vamos a ver lo que significa. Empiezo con la letra A. Cashier. Cashier, que sería un cajero, ¿ok? No un cajero donde vamos a sacar dinero, ¿verdad? Sino que es donde pagamos normalmente en el supermarket o a la persona que le damos el dinero en un banco, ¿ok? Cuando dice pase a caja número 1, caja número 2, ¿ok? Ese es el cashier, ¿ok? Cashier. Letter B, cook or chef. Normalmente al cocinero se le pueden decir de estas dos maneras. Se le puede decir cook, ¿ok? Que sería prácticamente el verbo que sería cocinar, ok, nada más que en este caso la profesión es cocinero. Y también tenemos chef, ok. De cualquiera de las dos maneras se puede, cook or chef. Doctor, que es muy similar al español, ¿verdad? No hay ningún cambio, doctor. Luego tenemos flight attendant. Flight attendant, que sería un tripulante de cabina o una aeromoza, ok. Flight attendant. Flight attendant. Letter E. Judge. Que sería un juez. Judge. Letter F. Letra F. Lawyer. Que sería un abogado. Lawyer. Lawyer. Por cierto, para todas estas palabras son, por así decirle, unisex, ¿ok? Es decir, que podemos usarlos para chicos o para chicas, ¿ok? Hay nada más un par de excepciones por ahí, pero la mayoría se pueden utilizar para ambos, ¿ok? Abogado o abogada, lawyer, ¿ok? Lawyer. Musician. Musician. Que sería un músico, ¿ok? Una persona que toca instrumentos. Musician. Musician. Nurse. Nurse. Que sería un enfermero o enfermera. Nurse. Pilot. Piloto. Pilot. Police officer. Police officer. Un policía, ¿verdad? Police officer. Receptionist. Receptionist. Recepcionista. Receptionist. Salesperson. Salesperson. En este caso, a salesperson, hay diferentes personas que pueden hacer esta labor. Por ejemplo, un vendedor demostrador, así como en algunas ventas de repuestos que usted va y lo atiende a alguien, ¿ok? En ese caso, esa persona, ese vendedor o vendedora, es un salesperson. También cuando usted va a una tienda por departamento, si hay personas por ahí que le están ayudando y que le llevan las cosas a la caja, en ese caso también son vendedores, son salesperson. Si usted tiene su propio negocio y usted está a cargo de vender los diferentes artículos, también usted es un salesperson, ¿ok? Incluso si usted tiene una tienda, usted es el vendedor o la vendedora, también se le llama salesperson. Y finalmente, si hay personas que son vendedores ambulantes, ¿ok? Sin importar que sean ambulantes, en ese caso también se le llama salesperson, ¿ok? Así que esa palabra, salesperson, es bastante versátil y se puede utilizar para diferentes personas que, pues, cumplen esos requisitos, ¿verdad? Que vendan un producto, salesperson.
The next one, security guard. Security guard. Un guardia de seguridad, okay? Security guard. Singer. Singer. Cantante. Singer. Luego tenemos, acá donde viene la primera excepción, ok. Acá tenemos dos palabras diferentes, una para chicos y una para chicas, ok. Mesero para chicos sería waiter. Waiter. Y para chicas sería waitress, ok. Waitress, ok. Mesero y mesera. Esto mismo pasa con la palabra actor, que sería actor, y actress, que sería actriz, ok. Esas serían las únicas dos palabras que llevan esta similitud, ¿ok? Que sería waiter, que sería un mesero, waitress, que sería una mesera. Y luego tenemos actor, que sería un actor. Y actress, que sería una actriz, ¿ok? Así que ahí tenemos esas dos opciones, ¿ok? Una vez más, quiero que identifique la suya, ¿ok? Quiero que identifique su profesión por acá. Si no la tenemos, no se preocupe. Pero si está por acá, quiero que la identifique y que se acuerde bien de la pronunciación. ¿Ok? Y quiero que también se enfoque en la de un familiar. ¿Ok? Así que voy a leer nuevamente las palabras y luego pasamos a incrementar este vocabulario. Empiezo nuevamente entonces. Cashier. Cook. Chef. Doctor. Flight attendant, judge, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, Receptionist. Salesperson. Security guard. Singer. Waiter. Y finalmente, waitress, ok, waitress. Dígame, Olga. Hello. ¿Lo escuchamos, Olga? ¿Ahorita? Ahora sí. Ahorita me pude, fíjese que estoy desde 10 para las 9 y solo me dice que el hosting me tiene que dar, que está en una reunión en progreso, pero no me da la entrada en la compu. Así que me conecté ahorita desde el teléfono. Ah, ok. Probablemente es porque estaba intentando cuando todavía estaba en la otra reunión. Ajá. Ajá. Bueno. Pero sí, aquí estamos. No se preocupe. Ok. Gracias. All right. Ok, entonces vamos entonces ahora a incluir un par de palabras más, ok, para aumentar un poco más nuestro vocabulario y conocimiento sobre las diferentes professions que tenemos, ok. Así que vamos a ver, recuerde, ya vimos algunas, ok, acá en el manual las tenemos, también la tenemos en el video del 3.1, ok, en plataforma. Ahorita vamos a enfocarnos únicamente en las que no tengamos acá, ok. Así que piense en una profesión suya y en la de un familiar que no tenemos en la lista. Me la dice y acá incluimos esa profesión en la lista. ¿Ok? Recuerde que tiene que ser... Secretaria y contador. Tendría que ser lo más... Sería ser lo más común, ¿verdad? Lo más común. Secretaria. Contador. Accountant. Ajá. Accountant sería contador. Engineer. Mechanic. Mechanic. Ajá. Mechanical. Ajá. Mechanic. Teacher. Ajá. Un docente. Ok. También en algunos casos, si usted no trabaja aún, puede ser student. Ajá.
Carpenter. Carpintero. Carpenter. Dentist. Uh-huh. Dentist teacher. Dentist. Dentista. Uh-huh. Psicólogo. Psicólogo. Psychology. Psychologist. Uh-huh. Psychologist. Electricista. Electricista. Creo que es. Creo que es electrician. Ajá, electrician. Electricista. Electrician. Arquitecto. Architect. Químico. Uh-huh. Albañil. Operador. Ajá. Call center. Albañil sería. Podríamos ponerle builder. Albañil, que sería un constructor. Builder. Ajá. Agente de call center sería call center agent. Ok. Motorista. Motorista, ya sea de ya sea de motocicleta o de carro o de autobús, sería driver. Uh-huh. Housekeeper. Housekeeper. O también teníamos el housewife, ok, para una ama de casas, ¿ok? Housekeeper o housewife. Por cierto, secretary también, hoy en día también se le conoce como assistant, ¿ok? Un asistente, ¿verdad? Assistant. Uh-huh. Vamos a ver algunas otras palabras. Manager. Manager. Personal de aseo cuenta. Personal de aseo, sí, ahí le tendríamos que poner janitor, ok, que sería el ordenanza. Uh-huh. Janitor. Uh-huh. Janitor. Uh-huh. Hay uno que es de wrestling. ¿Cómo? Wrestling. Peleas. Peleador. No, pero ahorita enfoquémonos en los que son suyos y en los que son de un familiar. Ajá. Porque okay, quiero que nos enfoquemos en los, quiero que nos enfoquemos en los más fáciles, porque si me pongo a hacer una gran lista, probablemente no se acuerden ni de la mitad de ellos, ¿ok? Así que tratemos de poner ahorita solo los más comunes y que sean más fáciles de recordar, ¿ok? Por ahí me decían administrador, administrador podría ser manager también. Uh-huh. Manager. Eso. Business administration. ¿Me sigue, Alicia? Profesor. Podría ser teacher también. Ajá. Y licenciado también se puede identificar como teacher. Business administration, ¿eh? Ah, déjeme explicarle lo de licenciado. Fíjese que la palabra licenciado como tal en inglés sí existe. Sin embargo, no transmite una como que surge o como que. Como que no especifica la profesión. Así es, como que no tiene funciones, por así decirlo. Es nada más un título. Entonces, en este caso, nos enfocamos en las palabras que tienen algunas funciones o que realizan alguna acción o que realizan algún trabajo. Entonces, licenciado, la palabra licenciado es muy general. Entonces, por eso es que la palabra licenciado en inglés no se utiliza. O sea, sí existe, pero no es muy comúnmente utilizada. Uh-huh. Especialmente cuando es para trabajos. Uh-huh. Uh-huh. Agricultor. Agricultor sería farmer. Uh-huh. Laboratorista. Pongámosle pharmacist. Uh-huh. Pharmacist. Y es lo mismo que farmacéutico. Sí. Uh-huh. Solo déjenme corroborar de laboratorista que. Primera vez que la escucho. Es que es del laboratorio clínico. Ah, ok. Sí, solo me sale laboratorio, pero el título como tal no me sale. Uh-huh. ¿Algún sinónimo para laboratorista? Teacher y visitador médico, ¿cómo sería? ¿Cómo me dice? Visitador médico.
¿Y qué función es la que hace? Ventas. Vender las medicinas. Es salesperson. Así es. Ajá. Ahí se le puede poner como salesperson. Uh-huh. Okay. Salesperson. Uh-huh. Babysitter. Dígame, Lisa. Babysitter. Ah, excelente. Babysitter. Ajá. Una niñera, ¿verdad? Técnico en maquinaria agrícola. Híjole. Técnico, nada más. Sí, technician. Ajá. Técnico, technician. Costurera. Ajá, dressmaker. Costurera también. Tailor. Costurero o costurera. Tailor. Uh-huh. Tailor. ¿Y dressmaker, profesor? También, no. Dressmaker también se puede. Uh-huh. Solo que tailor es más general, es como solo para, es unisex, por así decirlo, porque dressmaker creo que ella es para chicas. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Creo, no soy 100% seguro, pero sí. Okay. Creo que es más común escuchar el tailor. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Que sería sastre, ¿verdad? Y un diseñador. Ah, ok. ¿Diseñador? Gráfico, me imagino. Bueno, porque está el graphic designer, que sería el diseñador gráfico, y también un designer, que sería yeah. alguien que especializa en diseño de ropa y de cuestiones así, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Pastelero o panificador. Ah, ahí tenemos baker, pastelero, panificador, baker. Uno más. Y ahí finalizamos. El chef. El chef ya lo tenemos anteriormente. Ajá. Zapatero o cosmetóloga. Zapatero, artista. Shoemaker. Uh-huh. Artista. Bueno, artista. El barbero, fácil. Teacher. Artist. Uh-huh. Artist. Barbero, barber. O la cosmetóloga. Ahí sería stylist. Uh-huh. Stylist. Estilista. Ajá. Y Stylist cubre todo eso. Ajá. Veterinario. Ah, excelente. Veterinario tiene dos palabras. Ok, veterinarian, que sería la más larga. Veterinario. Ok. O la más corta, que sería vet. Ok, así de simple. Vet. Ajá. Veterinarian o vet. Ajá. All right, nos vamos a quedar entonces con eso. Ahora sí, espero que ya tengan identificada la suya, ok, su profesión y la de un familiar, ok, ya que vamos a decir ambas, all right. Recuerde que acá tenemos, ya teníamos ciertas palabras por acá, ok, en el manual y también en la sección 3.1 de la plataforma, tenemos estas mismas palabras, ok, y ya tenemos acá un par más. Las voy a decir una vez más para que veamos la pronunciation. Y luego les hago la pregunta, ¿ok? Secretary, assistant, accountant, engineer, mechanic, mechanic. Vea que acá la C y la H, la mayoría de veces se dice como una letra K. Es como cuando decimos school, porque no decimos school, ¿verdad? Sino que decimos school, ¿ok? Acá tenemos mechanic. Aquí sí, teacher o profesor, student, carpenter, que sería un carpintero, carpenter, dentist, psychologist, electrician, architect, graphic designer, baker, que sería un panificador o panadero, baker, barber, veterinarian o vet, ok, builder, que sería un constructor, builder, call center agent, driver, motorista, driver, housekeeper o housewife, manager, janitor, que era una ordenanza, ok, janitor, farmer, farmer,
Pharmacist. Babysitter. Babysitter. Technician. Técnico. En diferentes áreas, ¿verdad? Technician. Tailor. Designer. Shoemaker. Y finalmente, stylist. Stylist. All right. La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Que de hecho tenemos varias variantes de esta pregunta, ¿ok? Puede ser la pregunta, what is your job? Es decir, ¿cuál es tu trabajo? O, what is your profession? También puede ser una pregunta muy común para ese tema. What is your job? O, what is your profession? ¿Ok? Entonces, en este caso, para responder y para utilizar una de estas palabras, primero que todo, todas estas palabras son adjetivos. Porque estas palabras describen algo que usted hace, ¿ok? Una profesión que usted tiene. Por lo tanto, vamos a utilizar el verbo to be. Vamos a ver, ¿cuál es el verbo to be para we? ¿Quién se acuerda cuál es el verbo to be para we? Are. Uh-huh. Are. ¿Cuál es el verbo to be para he? Is. Uh-huh. Is. You. Are. You are. Uh-huh. I. I am. Y finalmente she. Is. Okay. She is. Excelente. Entonces, basándonos en eso, esa va a ser la estructura que vamos a utilizar para decir nuestra profesión. Ok. Si usted me pregunta a mí, teacher, what is your job? Yo le diría, I am an English teacher. Ok. O también le podría decir, I am a teacher. Ok. Ahora, algo que en lo que quiero que algo en lo que quiero que se fije acá es lo siguiente. Primero que todo, estoy utilizando el verbo to be, tal lo que acabamos de ver. ¿Ok? I am, ¿ok? Lo siguiente es que, si se fija, en una oración estoy utilizando an y en otra oración estoy utilizando a. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando utilizo an, si la profesión empieza con vocal, tengo que decir an. ¿Ok? Por ejemplo, architect. I am an architect. ¿Ok? Es obligación poner la N después de la A. ¿Ok? An architect. An, vamos a ver, ¿qué otro hay por acá? An engineer. An accountant. ¿Ok? Tengo que poner esa letra. Ahora, si la palabra o la profesión no lleva una vocal, en ese caso simplemente pongo A. ¿Ok? I am a graphic designer. I am a veterinarian. Okay. I am a dentist. Okay. Ahí no hay ningún problema. Pero si la palabra empieza con vocal o si la profesión empieza con vocal, en ese caso tengo que decir an. Okay. Entonces, esa es la pregunta que le voy a hacer a unos cuantos acá. Okay. Y luego vamos a trabajar con la del familiar que también les dije que identificara. Okay. Por el momento únicamente la suya. What is your job o what is your profession? Cualquiera de esas dos preguntas le voy a hacer. Así que empezamos. Vamos a ver, Silvia. What is your job, Silvia? I am salesperson. I am a salesperson. Okay, excellent. Vamos a ver, Jendal. What is your profession? I am a salesperson. I am a salesperson too. Okay, excellent. Vamos a ver. Katia Lorena, what is your profession? I am lawyer. I am a lawyer. Okay, a no lawyer. Nos olvidemos ahí de la letrita. Okay, I am a lawyer. Vamos a ver. Ana Rivas, what is your profession? I am a salesperson too. I am a salesperson too. Oh, wow, excellent. Vamos a ver. Eric Cardoza. What is your job? I am a student. I am a student. Okay, excellent. Vamos a ver. Karen Glissette. What is your profession? I am a student. I am a student. Okay, excellent. Vamos a ver. Aquí más tengo por acá. Paola. What is your profession, Paola? I am a food engineering student. Okay, excellent. Vamos a ver, Thelma, what is your profession? I
Yeah, I am a student. I am a student, okay. Brenda Benitez, what is your profession? Okay, I am a student. I am a mathematic teacher. Okay, I am a mathematic teacher. Excellent. Y Manuel, vamos a ver Manuel. What is your profession? I am an operator. I am an operator. Okay, excellent. Thank you. Entonces ahí tenemos la primera pregunta. La segunda pregunta que le voy a hacer es la siguiente. What is your... Acá le voy a poner a un familiar y le voy a preguntar del trabajo de ese familiar. Por ejemplo, si yo le digo, what is your father's profession? O what is your father's job? Me estoy refiriendo al trabajo de su papá o al trabajo de su mamá. Okay. Así que usted me va a decir el familiar y yo le voy a preguntar de su familiar. En ese caso, como la respuesta va a ser en base a un familiar, tenemos que utilizar ya sea he o she, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo to be que dijimos que íbamos a utilizar para he or she? Is. Is, excelente. Okay. ¿Y si está jubilado el familiar? Igual puede decir lo que hacía antes, pero dígalo en presente, así no hay problema. He is or she is. All right. Ok, y siempre diciendo a or an, ¿verdad? Dependiendo si la palabra empieza con vocal o si empieza con consonante, ¿ok? Pequeño detallito ahí que tenemos que acordar. ¿Y si el familiar trabaja en mantenimiento? Ah. ¿Qué tipo de mantenimiento? Electricista, fontanero, mecánico, banco, varias cosas. Ok, buena pregunta. Déjenme buscarlo acá. Ok, maintenance personnel. Así se le puede llamar. Maintenance personnel. Maintenance personnel. Ok, entonces la pregunta que le voy a hacer primero es: who is your family member? Ok, y así me dice el familiar que, del que quiere que le pregunte. Ok, entonces empiezo con Jenny y Beth. Vamos a ver, Jenny. Who is your family member? ¿De quién le voy a preguntar? Husband. Okay. Husband. What is your husband's job? He is a technician. Okay. He is a technician. Excellent. He is a technician. Vamos a ver, Alicia. Who is your family member, Alicia? Of my husband. Okay. What is your husband's profession? He is a mechanic. He is a mechanic. Excellent. Vamos a ver, Ingrid Carolina, who is your family member? Yes. Who? ¿Quién? My father. Okay. What is your father's profession? He is a mechanic. He's a mechanic. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Sandra. Who is your family member, Sandra? My son. Okay, what is your son's profession? My son is salesperson. Is a salesperson. Excellent. Vamos a ver, Jorge Alberto. Who is your family member, Jorge? My brother. What is your daughter's job? She is a chef. She is a chef. Excellent. Vamos a ver, María Angelina, who is your family member? My son. What is your son's job? She is a doctor. Okay, he or she? She. Ah, entonces sería daughter, que sería hija. What is your daughter's job?
Entonces, she is a doctor. Excellent. Uh-huh. Vamos a ver, Olga. Who is your family member, Olga? My son. Your son. What is your son's job? He is a manager. He's a manager. Yep. Excellent. Uh-huh. Excellent. Nady. Who is your family member, Nady? Tiene apagado el micrófono, Nady. Husband. What is your husband's profession? He's an accountant. Accountant. Uh-huh. He's an accountant. Okay. Y finalizo con Katiana. Vamos a ver, Katiana. Who is your family member? My husband. Your husband. Okay. What is your husband's profession? He is a cashier. He's a cashier. Excellent. Okay. He's a cashier. All right. Excellent. Okay. Ya le voy a preguntar a los demás. No se preocupen. Okay. Pero por cuestiones de tiempo, vamos a quedar con esto. Okay. Ahora, ya que vimos algunas de las professions y las que vimos también de la plataforma, podemos complementar la sección 3.2, que sería el primer ejercicio de 4 que tenemos en la sección número 3. Okay. Tenemos que mirar la imagen y tenemos que responder correctamente sobre la profesión de cada uno, ¿ok? Recuerde que es importante colocar la mayúscula al inicio de la oración y en este caso no tenemos que poner el punto al final de la oración porque el ejercicio ya nos da el punto al final, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una imagen y ya nos dice qué es lo que va a hacer la persona número 1, qué es lo que es la persona número 2 y la número 3. Así que la pregunta, pues, solamente nos dice, what is his job o what is her job, ¿ok? ¿Qué es o cuál es su trabajo o cuál es el trabajo de ella, ¿ok? Muy importante, acá únicamente tenemos que ver si es chico o chica, ¿ok? Y poner he is or she is, ¿verdad? Y luego tomar en cuenta que tenemos que poner la palabra a y luego la profesión, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, la 4 y la 5, acá tenemos el espacio para escribir la oración completa de Pilot, ¿ok? Y también tenemos para la chica, tenemos la oración completa también de Flight Attendant, ¿ok? Acá tenemos acá un pequeño ejemplo de cómo debe ir escrita. Le aconsejo utilizar apóstrofe S, ¿ok? De manera contractada para que practique esa parte también, ¿ok? Recuerde que el punto no debemos incluirlo, ya que ya no nos da el ejercicio, ¿ok? Lo fácil es que ya nos da el número y nos da la profesión. Únicamente tenemos que pensar en la estructura completa, ¿ok? Así que ese es el ejercicio 3.12. All right. Ahora, ya que vimos esta parte, vamos con el segundo bloque de información. Ya vimos cómo hablar de los trabajos, ¿ok? Y cómo utilizarlos en una oración, ¿verdad? Ahora, la segunda parte sería sobre el place, es decir, el lugar donde se brindan o donde están estas profesiones, ¿ok? Vamos entonces acá a enfocarnos en algunos de esos lugares, ¿ok? Y luego les voy a preguntar principalmente a ustedes, where do you work, ¿ok? Esa va a ser la pregunta que le voy a hacer. Where do you work, ¿ok? ¿Dónde trabaja, ¿ok? Y ya les voy a decir cómo van a contestar. Pero primero tenemos que ver las diferentes opciones que tenemos de lugares, ¿ok? En este caso tengo los lugares más generales, ¿ok? En este caso no estamos diciendo el nombre de la empresa ni el nombre de la compañía, sino que estamos diciendo el lugar general donde se brindan o donde usted hace sus funciones, ¿ok? Empezamos. In an office, en una oficina. In an office. In a hospital. En un hospital. In a hospital. In a store. En una tienda. In a store. In a bank. En un banco, ¿verdad? In a bank. In a hotel. En un hotel. In a clinic, okay, en una clínica, in a clinic. En este caso, en el hogar
la palabra correcta que tenemos que utilizar es at home, ¿ok? En el hogar, at home. O tenemos también la otra propuesta que sería in the house, en la casa, o en el hogar, que sería at home, ¿ok? At home, in the house. In school, que sería en una escuela. También acá podemos poner, ahorita que vi in a school, podemos poner in a university, en una universidad. Ok. In a university. También tengo in an agency, en una agencia. In an agency. Vamos a ver. In a company, en una compañía. No estoy diciendo el nombre, ¿verdad? Únicamente así de manera general. In a company. In a restaurant, en un restaurante. On the street, ¿ok? En la calle. On the street, ¿ok? Vamos a ver qué lugares comunes, así generales, nos hacen falta para complementar esta lista de lugares. Fábrica. Ok, en una fábrica, in a factory. En el campo, los agricultores. Ahí vamos a ponerle in a farm. In the park, ok. En el teatro también para los cantantes. In the theater. Oops, creo que me faltó la H. Ahí está. In the theater. ¿No? Ok. La puse donde no era. In the theater. ¿Dónde? Supermarket. In a supermarket. En el caso de los mecánicos, trabajan en un taller. En este caso, taller se dice in a workshop. Workshop. Así se dice taller en inglés, ¿ok? Workshop. In a workshop. Incluso cuando en las empresas dan diferentes talleres o capacitaciones. Así se le llama a esas capacitaciones. Workshop, ¿ok? Workshop. En un hotel. Carro para los motoristas. In a hotel, ya lo tenemos acá en el acá parte de arriba. In a car, en el caso de los motoristas, en un car, pues sí, así es. Uno más que se nos escape. En el cuartel. In a shop. In a shop. In a shop. En ese caso también podemos decir in a store. Teacher, en caso de un ingeniero agrónomo, in a farm. Campo de trabajo. In a farm. Podría ser in a farm, pero normalmente lo hacen en es en la finca, ¿no? En la finca. Digamos, terreno, ¿verdad? Sí. In the field. Eso pensaba, in the field, pero déjeme buscar otra. In the field or in the land, podría ser cualquiera de esas dos. In the field, que sería en el campo, o in the land, que sería en la tierra. De acuerdo. All right. Entonces, la pregunta que va para todos ahora es la siguiente. Profesor, perdón. Dígame. Profesor, ¿y los que trabajan independientemente? Es que hay una palabra que se me ha olvidado. No. Que trabajan por contrato, digamos, en las empresas. No es freelancer. Esa. El único detalle es que el freelancer casi siempre trabaja desde casa. Entonces podría ser at home en algunos casos, ¿verdad? Y si es por contrato y si tiene su oficina, pues sería in an office. Pero sí. Teacher, in the field aplica para la visita de campo. Sí. Ok.
No problem. Teacher, también falta la farmacia para los farmacéuticos. Ah, okay. In a pharmacy. Uh-huh. Oops. Okay, in a pharmacy. Excellent. Okay. Ahora, si se fijan en la pregunta que tengo abajo, where do you work? ¿Cuál es el verbo principal de esa pregunta? Do. Are you sure? Work. Excelente. Okay. Work. Do es nada más un auxiliar. Entonces, en este caso, where do you work? Está buscando el lugar, ¿verdad? ¿Se acuerda que vimos el que significaba where, verdad? Uy. Permítame. All right. Where do you work, verdad? Where do you work? Entonces, en ese caso, para darle pregunta a esta respuesta, debemos de utilizar el verbo work. Y segundo, tenemos que incluir el lugar al final, ¿ok? Anteriormente utilizamos am, is, and are, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a utilizar eso, sino que vamos a utilizar el verbo principal que sería work. Por lo tanto, la respuesta tiene que decir I work y usted me dice después cualquier complemento del que está arriba, ¿ok? I work y luego me dice el complemento. Por ejemplo, en mi caso, teacher, where do you work? Ah, I work in a company. And I work in a university. Okay? Oh. Ahí tengo en esos dos casos. Okay? Ahora usted me va a decir los lugares donde trabaja. Vamos a ver lo que me hacen falta, que había algunos hasta aquí al final que no les he preguntado. Vamos a ver, Erasmo. Where do you work, Erasmo? I work in engineer on the field. In the field. In the field. In the field. Okay, excellent. Thank you. Vamos a ver. Ciro Mira, where do you work? I work in a workshop. I work in a workshop. Excellent. Yes. Rosa Maria, where do you work? We're in the class. In a school? En una escuela, entonces? Yes. Ah, okay. I work in a school. Excellent. Okay. Sandra Melissa, where do you work? Sandra. Si no vamos con Ana María. Let's see Ana María. Okay. Tenía apagado el... No problem. Vamos a ver, Sandrita. Where do you work? Sería in the house. In the house. Ah, excelente. Okay. In the house. Ana María, where do you work? I work in a store. In a store. Excellent. Fátima Guadalupe, where do you work? I work at home. In? In at home. Ah, okay. En ese caso solo sería at home. I work at home. At home. Okay. At home. Vamos a ver. Eric, where do you work, Eric? ¿Cuál de los dos? Ah, perdón, Eric Cardosa. I study. Okay. In a university. I study in a university. Excelente. Vamos a ver, Katiana. Where do you work, Katiana? I work at home. I work at home. Excellent. Y finalizo con Nady. Where do you work, Nady? I work in the house. I work in the house. Excellent. Okay. Ahora vamos a cambiar un poquito la estructura. Okay. Siempre vamos a utilizar work. Nada más que ahora vamos a combinar los dos temas. Vamos a combinar el tema de las profesiones y el tema de los lugares donde trabajan esas profesiones. Okay. Por ejemplo, ¿dónde trabaja un doctor? ¿Cómo tendríamos que hacer la oración para decir dónde trabaja un doctor? A doctor. ¿Luego qué? ¿Cuál es el verbo? A doctor work in the hospital. In a hospital. In a hospital. Ok, excelente. Nada más. ¿Work o works? ¿Qué creen? Works. Ajá. Excelente. Que no se nos olvide la S, ¿verdad? A doctor works in a hospital. Ok, excelente. Why? Why? Ajá, ¿por qué le ponemos tercera ese? Persona. Excelente, tercera persona, ¿ok? Tercera persona. Aunque no sabemos si es él o ella, ¿ok? Pero es una tercera persona, es una profesión, por lo tanto, tenemos que ponerle la S, ¿verdad? ¿Qué pasa Estamos con...? Hablando en persona. Ajá, así es. What about a teacher? Ajá. ¿Dónde le ponemos a teacher? A teacher.
A teacher works in the in a school. In a school. A teacher works in a school. Excellent. Eso podría ser una. Otra podría ser a teacher works at home. Okay, así como en mi caso, ¿verdad? A teacher works at home. Ajá. ¿Alguna otra posibilidad? In a university. Excelente. Ajá. In a university. Excelente. Ok. Entonces, ahí tenemos las dos tipos de estructura. Ok. Cuando es personal, cuando es solamente suya, ¿verdad? Únicamente digo work. Pero cuando ya estoy hablando de una tercera persona o de una profesión en específico, ahí sí me toca ponerle la S, ¿ok? Que sería la tercera persona del presente que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta que le voy a hacer es, where does a, y le voy a poner ahí un, una profesión, ¿ok? Por ejemplo, where does a police officer work, ¿ok? Entonces, aunque la pregunta vaya únicamente con work, no se le olvide que la respuesta, como es afirmativa, tiene que decir works, ¿ok? Porque estamos hablando de, perdón, una tercera persona, que sería él o ella. Así es, ¿ok? Empiezo entonces y le hago una pregunta a algunos por acá. Vamos a ver, Mónica María Benítez. La pregunta es, where does a chef work? Where does a chef work? A chef work in a, hospital, en la cocina del hospital. Ya, yeah, eso puede ser una posibilidad. No problem. In a restaurant. In a restaurant también es otra posibilidad. Excelente. Nice. Vamos a ver. Jendal, where does a cashier work? A cashier works in a bank. In a bank, ok. Vamos a ver qué otra posibilidad tenemos para a cashier. Le voy a preguntar a Claudia Mendoza. Vamos a ver, Claudia Mendoza. Where does a cashier work? A cashier works in an agency. In an agency, probablemente también. In an agency, ok. Vamos a ver. In a restaurant. In a restaurant también, ¿verdad? Hay unas personas que in se a encargan. Store. In a store. In a store. Excellent. All right, voy con otra pregunta. María Angelina. Where does a security guard work? Security works in a company. In a company, De hecho, aquí hay bastantes posibilidades. Vamos a ver, Fátima Guadalupe. Thank you, María. Fátima Guadalupe, where does a security guard work? A security guard in a restaurant. In a restaurant. In a hospital. In a hospital too. A store. In a store, en El Salvador, creo que en todos lugares, right? Excellent. In a street. On the street, too. On the street, too. Excellent. In a bank. In a bank, que son bastante comunes también. Excellent. All right, nice. Y vamos con la última. Vamos a ver, Paola. The question is, Paola, where does a nurse work? A nurse works in a hospital. Okay, a nurse works in a hospital. Excellent. Vamos a ver, Olga. Otra opción, Olga. Where does a nurse work? A nurse work in a clinic. Okay, in a clinic. Excellent. A okay. Clinic. In a clinic. Excellent. In a house. También en una casa, ¿verdad? Dependiendo alguien que requiera cuidados. Excellent. All right. Nice. Entonces, ahí ya vimos dos estructuras diferentes, ¿verdad? Vimos anteriormente, utilizamos I am, she is, he is, ¿ok? Para hablar de la profesión de alguien, pero para hablar de el lugar donde trabaja, ya cambiamos el verbo, ¿verdad? Y ahí utilizamos el simple present para hablar del lugar en el que esta persona trabaja, ¿ok? All right. Excellent. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos falta una estructura más que tiene también que ver un poco de vocabulario.
No? All right. Algunos estarán preguntando, teacher, ¿por qué algunas llevan in? ¿Por qué otras llevan at? ¿Por qué otras llevan on? ¿Verdad? Si se fija, en algunas es bastante variado. Déjeme decirle que este tipo de preposiciones, casi siempre cuando hablamos de lugares, es un poco complejo de explicar, ¿ok? Sin embargo, como apenas estamos en el módulo 2, mi recomendación sería únicamente aprenderse estos lugares con estas preposiciones, ¿ok? Es decir, que tenemos que ir acordándonos que home, ¿ok? Cuando tengamos home, es obligatorio de decir at home, ¿ok? No podemos decir in the home, eso sí no se puede, ¿ok? In the house, sí, ¿ok? Pero home únicamente tiene que ser at home. También, por ejemplo, en la calle, ¿ok? Alguien podría decir in the street. Sin embargo, decir in the street está incorrecto, ¿ok? Tenemos que decir on the street, ¿ok? On the street, ¿ok? Entonces, esto pasa con algunas cosas, ¿ok? Hay algunos otros lugares que cambian un poquito, pero esa es como la idea general y lo más fácil de aprenderse. Si usted quiere una idea más certera de cuándo utilizar at, cuándo utilizar in y cuándo utilizar on, por acá le dejo un pequeño cuadrito, ¿ok? En el que usted más o menos se puede ubicar cuándo utilizar cada uno de estos. Sin embargo, no voy a explicar esto porque no tiene que ver mucho con el tema, ¿ok? Pero sí le recomiendo que le tome captura y que en cualquier momento que usted quiera indagar un poco más sobre esto, ¿ok? Pues lo revise, ¿verdad? Y puede ir traduciendo ahí palabra por palabra para ver qué significa y en qué momento va a utilizar cada uno de estos, ¿ok? Así que se lo dejo nada más a modo de clave, ¿ok? Pero, como le repito, no lo puedo explicar porque me llevaría mucho más tiempo, ¿ok? Así que lo vamos a dejar por el momento ahí, ¿ok? Nada más que les quede por ahí por si tienen esa espinita de que quieren saber exactamente cuándo utilizar at, in y on. Esa es como una clave bastante, bastante sencilla, pero si usted no se quiere complicar con eso, pues mi recomendación sería enfocarse en lo anterior, ¿ok? En enfocarse en eso, ¿all right? Así que vamos a quedar en eso. El día de mañana nos vamos a enfocar un poco sobre en las actividades, ¿ok? Es decir, en las actividades que realiza cada una de las profesiones. Por ahorita solo vamos a ver un par, ¿ok? Para que veamos cómo se trabaja, ¿ok? Vamos a ver, le voy a decir la pronunciación y le voy a decir qué significa para que mañana por lo menos me traiga una oración con cada una de ellas, ¿ok? Empiezo. Si se fija, cada frase empieza con un verbo, ¿ok? Where, ¿qué significaba where? ¿Quién se acuerda? Where. Llevar puesto. Ah, ¿dónde? Usar o vestir, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ropa, ¿verdad? Excelente. Por ejemplo, acá una de las actividades sería usar un uniforme, ¿ok? Wear a uniform, ¿ok? Wears a uniform. Nada más que en este caso le he puesto la S de la tercera persona porque tiene que ver con la actividad que quería hacer, ¿ok? Que de hecho vamos a hacer un par con esa estructura para que vea el sentido de que le he puesto la S, ¿ok? Pero normalmente los verbos no llevan S, únicamente para la tercera persona, ¿verdad? Pero vamos a ver acá. Sits all day. Alguien que pasa sentado todo el día, ¿ok? Sits all day. Talks to people. Habla con la gente, ¿ok? Talks to people. Es parte de algunas de las actividades que hacen algunas de las profesiones. Ya vamos a ver esa parte. Works hard. Trabaja duro, ¿ok? Un trabajo bastante riguroso, pesado. ¿Verdad? Pesado, excelente. Works hard, ¿ok? Stands all day. Alguien que pasa parado todo el día, ¿ok? Stands all day. Handles money. Maneja dinero, ¿ok? Handles money. All right. Works at night. Alguien que trabaja de noche. O que trabaja en la noche. Ok. Works at night. Writes tickets. Escribe multas. Ok. O por ejemplo, normalmente un policía, alguien de tránsito, por ejemplo, escribe multas. Ok. Yo sé que ticket es como el comprobante que nos dan, ¿verdad? Pero también la palabra ticket significa multa. Ok.
significa multa. Takes care of, cuida de. Ahí en ese espacio podemos poner qué es lo que cuida. Por ejemplo, un veterinario takes care of animals, ¿ok? Cuida animales, ¿ok? Una babysitter, por ejemplo, takes care of babies, ¿ok? Entonces, cuida de, ¿ok? Take care significa cuidar, las dos palabras. Take care of, cuida de. Works with, trabaja con. Works with. Por ejemplo, a teacher works with students, ¿ok? Works with students. Cooks food, cocina, ¿ok? Cocina comida o prepara comida. Y finalmente, works on the computer, alguien que trabaja en la computadora. Vamos a hacer nada más dos ejemplos y los demás les van a quedar como tarea, ¿ok? Para la primera, wears a uniform, pensemos en algunas profesiones que usan un uniforme, ¿ok? Students. Ok, entonces, en ese caso, tenemos que poner la profesión y luego complementamos la oración con este complemento, ¿ok? A student wears a uniform. Ajá. ¿Otro ejemplo? Las enfermeras, la nurse, policía, nurse. Ok. A nurse wears a uniform. Ajá. Tratemos de decir la oración completa. Okay. ¿Otro? The police. Ajá. Police officer. A police officer wears a uniform. Ajá. A doctor wears a uniform. Excellent. A doctor wears a uniform. Ok. Mm. Excellent. Vamos con la siguiente. Sits all day. Secretary sits all day. Excellent. A secretary sits all day. Sits all day. Uh-huh. A manager sits all day. Excellent. A manager sits all day. Uh-huh. Otro ejemplo. A call center agent sits all day. Uh-huh. Excellent. A call center agent sits all day. Excellent. Ok. Entonces, esto es lo que quiero que hagan con estas actividades, ¿ok? A cada una de ellas le vamos a poner una profesión, ¿ok? Uh-huh. Para que mañana repasemos esta parte, repasemos las profesiones y también veamos las diferentes actividades, ¿ok? Así que uh-huh. Más tardecito les mando por ahí la captura. Les voy a poner los ejemplos que me acaban de decir para que sepamos qué hacer con las demás, ¿all right? Dígame. ¿Cómo se pronuncia lo de manejar dinero? Perdón. Handle. Ahorita. Handles. Ajá. Handles. Uh-huh. Money. Yo ahorita hice un ejemplo y quería que me corrigiera por si estaba malo. Vamos a ver, dígamelo. Dice, my husband is a cashier. Uh-huh. He works in a bank and uh-huh. wears a uniform. And hundred money. Excellent. Ok, está perfecto. Nada más ahí lo que nos hace falta es ponerle el he. Por ejemplo, he wears a uniform and he handles money. Uh-huh. O sea, siempre poner el sujeto para cada oración. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Pero de ahí todo está bien. Excellent. All right. Nice. Ok. Ay, disculpe que me pasé un par de minutitos, pero empezamos un poquito tarde. Así que vamos a ver. Alicia Guadalupe está por acá. Present, teacher. Thank you. Ana María. Present, teacher. Thank you. Eunice Martínez. Edgar Wilfredo. Eric Javier. Yandal. Sí, presente, teacher. Thank you. Manuel de Jesús. Present, teacher. Thank you. Mónica Vanessa. Olga Lilian. Por ahí está. Presente. ¿No? Presente. Excellent. Presente. All right. A los demás ya los había marcado por acá. All right. Así que por ahí les comparto ya la captura. Por favor, recuerde que
el día miércoles debemos de entregar el examen, ¿ok? Así que trate de ir avanzando por ahí, trate de ir viendo algunas partes y cualquier duda, estamos a la orden a través de WhatsApp, ¿ok? Have a good night, people, and see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. Good night. Bye. 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 Bye.